El precandidato del PRI a la presidencia de la República, José Antonio Meade, llegó esta tarde a Tijuana para reunirse con empresarios y militantes. El primer evento con empresarios inició minutos antes de las 2 de la tarde en un restaurante de Boulevard Agua Caliente, para posteriormente tener un encuentro con la militancia priista en un salón ubicado en el Boulevard Insurgentes. Jessica Yasmín Cervantes, estudiante de la Ingeniería en Mecatrónica de la UTT, busca utilizar robots como una manera de despertar el ánimo de los estudiantes de primarias y secundarias. Actualmente programó a la robot Noemí, la cual es capaz de bailar, leer cuentos y evitar obstáculos que le impidan caminar. El proyecto ya fue presentado en diferentes escuelas públicas, obteniendo gran respuesta de los estudiantes. Asimismo, Jessica, junto con las autoridades de su casa de estudios, está en pláticas para presentar a robots que atiendan a niños autistas. Los 4.100 exámenes de conocimiento, habilidades y actitudes serán aplicados a los aspirantes a supervisores y capacitadores asistentes electorales el próximo sábado. Los exámenes fueron recibidos por los vocales ejecutivos de cada una de las 8 juntas distritales ejecutivas en Baja California, quienes se encargarán de su aplicación. En total, se busca contratar a 141 supervisores electorales y 953 capacitadores asistentes electorales para apoyar el proceso electoral 2017-2018, un total de 1.094 plazas temporales en el estado.